Momentos trascendentales para Santa Marta sucedieron en el InnovaSur Caribe 2024. Uno de ellos, la entrega del reconocimiento por parte del Parlamento Andino como ciudad emblemática y referente del patrimonio cultural, histórico, turístico y natural de la región andina. Como ciudad emblemática y referente del patrimonio cultural, histórico, turístico y natural, dentro del marco de los 500 años de su fundación y buscando la consolidación de la integración latinoamericana de nuestros pueblos. También es importante para nosotros hoy la suscripción del acta de adhesión de la Alcaldía de Santa Marta a la Red Andina de Autoridades Territoriales, una iniciativa del organismo de integración de la cual hacen parte ya más de 200 autoridades de los 5 países andinos. La exaltación sumada a la adhesión de la Alcaldía de Santa Marta se dio por intermedio del doctor Pablo Vera Salazar, quien funge como presidente del Comité Técnico Andino de Acreditaciones por Colombia ante el Parlamento Andino. El rector de la universidad ha venido haciendo un esfuerzo grande de poder traer esas experiencias exitosas que hoy suceden en el mundo, que las podamos traer a nuestro territorio. Yo creo que ese es un primer paso para poder tener una política pública clara sobre el mar. El Parlamento Andino ve con mucha alegría todo este proceso de innovación académica que viene desarrollando la Universidad del Magdalena. Creemos que la universidad está liderando una nueva visión de la educación superior que tiene que ver ya no con lo que se debate dentro del claustro universitario, sino cómo se abre la universidad al mundo. La declaración reconoce a Santa Marta por su valor histórico, patrimonio cultural, riqueza ambiental, la preservación de las comunidades indígenas, resalta los aportes de ciudadanos en el ámbito deportivo, cultural y social, pero sobre todo por sus casi 500 años de erigirse ciudad. Aún más incluyente e innovadora.